Hola, acabo de huir de casa. ¿Sería un problema vivir aquí? ¿Vivir conmigo? Dios mío, creo que tengo que pellizcarme para ver si estoy soñando. ¡Ay, caramba! ¡Es real! Señor Herbert, son las 6 de la tarde. Todavía no tengo sueño. Bebiste 3 tazas de jarabe para la tos. Pronto te va a dar sueño. Está bien. Buenas noches, señor Herbert. Dulces sueños, Chris. Señor Herbert, ¿a qué venimos a esta vida? Bueno, supongo que venimos a probar cosas nuevas, a saborear lo dulce y lo sabroso, a no tener miedo de tragarte todo lo que la vida te pone hasta el fondo de la boca. ¡Wow! Nunca lo había visto de ese modo. Gracias, señor Herbert. ¿Pero no es arriesgado probar cosas nuevas? No, Chris. La vida es como un guante de béisbol nuevo. Al principio crees que nunca vas a agarrar unas pelotas, pero luego lo lubricas, juegas un poco con los dedos en su interior, y cuando te das cuenta, estás jugando con el bate. Creo que eso tiene sentido. ¡Perdón! Gracias por hacerme desperdiciar una pastilla de Cialis. ¡No te dije que limpiaras aquí! ¿Y por qué no estás vestido? Teníamos que ir a cenar con el juez Maynard y con Timmy. Sí, ya voy, en cuanto termine este nivel. ¡No! ¡Ponte el abrigo! ¡Hay que conducir 3 horas hasta esa cabaña! ¿No podemos cocinar algo aquí? ¿Qué dijiste? No voy a cocinar para ti mientras estás en este desorden jugando tus juegos de la televisión. ¡Ay, otra vez! ¡Estás de mártir! ¿Crees? Creo que es momento de que te vayas. Está bien, me voy. Pero quiero que sepas que fingí todos mis mareos. ¡Qué rico Kool-Aid! ¡Wow! ¡Wow! ¿Te suena familiar? ¡Ay, Dios mío, Chris! ¡Ay, aquí estás! ¡Te he estado buscando por todos lados! ¿Por qué? ¿Quieres seguir humillándome como tu esclavo? ¡No! Quiero disculparme. Nunca debí haberte chantajeado. Lo siento mucho y... ¿Crees que puedas perdonarme? Sí,